¿Cómo están, estimadas y estimados amigos de Notimundo FX 2.0? Hoy con las últimas noticias del mundo, 5 de agosto de 2019. Comenzamos. La tormenta tropical Francisco golpeará Kyushu, Japón. Medios locales informan que las autoridades en Japón ya se preparan para recibir la tormenta y emitieron advertencias a la población en Kyushu de la llegada de fuertes vientos, marejadas altas, lluvias torrenciales, inundaciones, crecida de ríos y deslizamientos de tierra. La Oficina Meteorológica de Japón prevé hasta 9.8 pulgadas de lluvia al sur de Kyushu. El lunes 5 de agosto de 2019, la tormenta se encontraba a unos 400 kilómetros al este de Miyazaki y a 350 kilómetros al este sureste de Kochi y generaba vientos de 110 kilómetros por hora con ráfagas de 155 kilómetros por hora. La tormenta tropical Francisco es el octavo ciclón tropical de la temporada de tifones del Pacífico 2019. Autoridades japonesas prevén que otra tormenta mucho más fuerte que Francisco se acerque al centro de Japón antes del 11 y 12 de agosto de 2019. La tormenta tropical Flossie se debilita a una depresión tropical a medida que continúa avanzando hacia Hawái. De acuerdo a los datos del lunes 5 de agosto de 2019, la tormenta tropical Flossie se debilitó a una depresión tropical. El lunes, el centro de Flossie estaba ubicado a 565 kilómetros al este de Hilo, Hawái, y generaba vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora. Meteorólogos prevén que la depresión continúe debilitándose durante las próximas 48 horas. Aunque la tormenta está debilitada, los expertos del clima sostienen que Flossie podría continuar generando marejadas ciclónicas que afectarán zonas de las principales islas hawaianas y lluvias localizadas durante los próximos días. Fuerte sismo de magnitud 6.2 golpeó cerca de la costa este de Honshu, Japón. El domingo 4 de agosto de 2019, un fuerte sismo registrado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos de magnitud 6.2 golpeó la costa de Honshu, Japón. La agencia reportó una profundidad de 38 kilómetros, con epicentro localizado a 54 kilómetros al este-noreste de Nami, Japón. Por su parte, la EMSC reportó una magnitud de 6.3 a una profundidad de 40 kilómetros. No se emitió alerta de tsunami por este sismo. Miles de evacuados en India debido al desborde del río Godavari en Andhra Pradesh. El domingo 4 de agosto de 2019, medios locales informaron que más de 17.000 residentes fueron evacuados debido a inundaciones repentinas provocadas por el desborde del río Godavari en el estado indio de Andhra Pradesh. Más de 70.000 residentes ya han sido afectados por las inundaciones, indicaron los medios. Las autoridades locales afirmaron que el río Godavari incrementó sus caudales debido a las lluvias monzónicas. El domingo 4 de agosto, el río midió casi 15 metros de profundidad y se espera que sobrepase los 15 metros estos días. Otros ríos también sobrepasaron los niveles considerados como peligrosos. Se registró daños materiales considerables en la infraestructura, las viviendas, además de cortes de energía eléctrica. El Departamento Meteorológico de la India pronosticó más lluvias en varias partes de la costa de Andhra Pradesh. Se detectó actividad elevada en el volcán Veniaminov, en Alaska. De acuerdo a los datos del Observatorio Volcánico de Alaska, se detectó vapor y sismos volcánicos de baja intensidad en el volcán Veniaminov. Esto llevó a elevar el color de aviación y a considerar emitir posibles alertas. Actualmente el volcán se encuentra en evaluación, indicaron autoridades del observatorio. La última actividad eruptiva de este volcán se registró en diciembre del año 2018.
se detectó fuerte actividad eruptiva en el volcán Ulawun en Papúa Nueva Guinea. Desde el sábado 3 de agosto de 2019, se ha registrado una fuerte actividad eruptiva en el volcán Ulawun en Papúa Nueva Guinea. La erupción del sábado generó una gran nube de ceniza de una altura de 19.2 kilómetros sobre el nivel del mar, indicaron las autoridades. Algunas aldeas aledañas fueron evacuadas debido a la caída de ceniza. Las autoridades elevaron el código de color de aviación a rojo. El volcán ha estado muy activo desde finales de junio de 2019. Groenlandia experimenta el derretimiento más grande de la historia. Groenlandia perdió asombrosamente más de 12 mil millones de toneladas de hielo en solo un día debido a las altas temperaturas abrasadoras récord que experimentó el hemisferio norte las últimas semanas. Los expertos estiman que el hielo derretido es el equivalente a alrededor de 4 millones de piscinas olímpicas. Esta crítica situación se debió a la inusual ola de calor que golpeó el hemisferio norte durante el ya considerado como el mes de julio más caliente de la historia. Generalmente la temporada de deshielo comienza a fines de mayo y dura hasta finales de agosto. Sin embargo, este año comenzó a principios de mayo y podría extenderse por más tiempo. El derretimiento en Groenlandia durante esta temporada ya ha contribuido a un aumento de alrededor de medio milímetro en los niveles mundiales del mar, indican los expertos. La capa de hielo de Groenlandia, que es la segunda más grande del mundo, podría perder alrededor de 60 y 70 mil millones de toneladas de hielo hasta finales de este 2019. Y esto definitivamente tendrá grandes repercusiones, afirmaron científicos de la NASA. Por su parte, en la Antártida, grietas enormes podrían dividir en dos la plataforma de hielo Brunt muy pronto. La plataforma de hielo Brunt es una extensa capa de hielo que limita con la costa antártica de Coats Land entre el glaciar Dawson Lambton y la lengua del glaciar Stancomb Wells. A comienzos del 2019, científicos identificaron que las enormes grietas que se habían abierto repentinamente estos últimos años estaban creciendo rápidamente. Los expertos sostienen que si la plataforma de hielo Brunt se divide, podría liberar un iceberg de un tamaño aproximado del doble de la ciudad de Nueva York. Las grietas se detectaron a través de imágenes tomadas por los satélites Landsat. La imagen que están observando muestra una foto tomada el 30 de enero de 1986 y la segunda fotografía fue captada el 23 de enero de 2019. Claramente se observa la enorme grieta. De acuerdo a los datos, la grieta fue nombrada Halloween y apareció por primera vez a finales de octubre del año 2016. Según datos recientes tomados a finales de julio de 2019, la grieta continúa creciendo. El informe sostiene que la fisura comenzó a expandirse de forma acelerada a 4 kilómetros por año con dirección hacia el norte. Los expertos remarcan que este es un proceso normal en la Antártida, sin embargo, estos últimos años se ha estado observando cambios acelerados e impredecibles en el hielo. Si la plataforma se divide, se formará un iceberg de al menos 1.700 kilómetros cuadrados. Aunque de momento esto es impredecible, los científicos sostienen que esto es inminente y podría suceder en cualquier momento. Hasta aquí las noticias, estimadas y estimados amigos, y seguiremos informando.